En el marco de los esfuerzos de cooperación entre los gobiernos de El Salvador y República de Corea del Sur, hoy fueron entregados 4 vehículos todoterreno a las autoridades del Ministerio de Seguridad y al de Relaciones Exteriores, los cuales serán utilizados en tareas de prevención de la violencia. El donativo fue gestionado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, a través de un proyecto de equipamiento y capacitación para la Dirección de la Prevención de Violencia y Cultura de Paz. El monto de los vehículos asciende a $99,200.